En Cornellà el Prat se abrió la jornada 25ª de la Liga Santander, partido entre el Español y el Huesca. La primera oportunidad, este fenomenal remate de Ulei, volvió a ser titular por segundo partido consecutivo. Enrique Gallego replicaba con el tiro desde la frontal. Este es el primer gol del encuentro, maravilloso, formidable y sensacional gol de lanzamiento de falta directo de Esteban Granero. Imágenes de la segunda parte, nada más arrancar el segundo tiempo, empató el Huesca con el gol de Xavier Echeita. Le iba a dar alas el gol al equipo alto aragonés, que iba a tener opciones para marcar el segundo, como esta del Chimi Ávila. Mejoró notablemente la segunda parte el equipo de Francisco, también llegó con peligro el Español al área rival, como en ese remate casi sin querer de Mario Hermoso, aunque la mejor fue esta de Ulei. Fíjense qué recorte, cómo su disparo se estrellaba contra el poste. Y una última llegada del Huesca con el centro de Galán y el remate alto del Cucho Hernández, que entró en el tramo final del partido para intentar ayudar a su equipo a llevarse la victoria. Una última aproximación, ese remate de Mario Hermoso que bloqueaba a Roberto Santamaría. Al final, empate a uno en Cornellà-El Prat.